Y con el final del año vienen los listados de las mejores y peores películas que uno vio. Y aquí está mi lista. Aunque esto se ha sentido común y obvio, cabe destacar que esta lista es mía, subjetiva. Por ende, tu lista no tiene que ser igual que la mía. De hecho, estoy bien curioso de saber qué tú pusiste en tu top 10 de peores del año. Pero sin más preámbulos, comenzamos. Esta simplemente está en el número 10 por default. Yo no considero que Skinamarink es una mala película. Sí, es un filme conceptual, es un filme. Claramente pudo haber durado 20 o 30 minutos menos, pudo haber sido un medio metraje, pero es lo que es. Sus escenas de horror son efectivas, sí, pero a costa de mamarte un montón de nada. Y no es que la película no tenga capas, las tiene, lo único que están tan y tan ocultas que, en verdad, siendo un filme que está supuesto a hacerte pensar, cuando se termina lo que te sientes agotado y agradecido de que no tengas que hablar más de esta película, yo tuve que hacerlo porque la reseñé y porque estoy hablando de ella ahora. De Marvel no es que sea una película mala, mala, mediocre sí. De hecho, estoy pensando hacer la reseña a la misma y a Loki Season 2, que para mí es lo mejor que tiró Marvel este año. No he visto What If, so, no he visto What If. De Marvel una película llena de inconsistencia, que se nota que cortaron un montón de cosas para que durara menos y poderle sacar más chavos, pero ¿a costa de qué? De otra película mediocre del MCU. Y no los voy a mentir, esta ha sido una de las mejores experiencias que yo tuve este año en el cine. El poder de Shakti Remaster, para mí, una genialidad. Es una película que yo volvería a ver. Probablemente, técnicamente, el peor filme que yo he visto este año, pero a la misma vez, es una película independiente hecha en Puerto Rico de los 90 que le hicieron un remaster bien nada que ver. Así que por eso está en la lista, pero no es que considero como que sea un acto criminal. Dicho eso, al igual que dije en mi reseña, es irrelevante si esta película es buena o mala. Para mí, yo me la disfruto un montón. It is what it is. Esta película tenía mucho potencial, y nuevamente, no es una película que yo considero que sea del todo mala. Tiene muchas cosas buenas, incluyendo a Ray Liotta, pero pudo ser mucho mejor. Tiene sus momentos de entretenimiento. Tiene un side story bien nada que ver. Yo esperaba un poquito más de esta película. Igual no la considero que es mala, pero por default está en mis peores. Esto es un slasher de Shudder, para mí el peor slasher que he visto este año. Buena premisa, tomando el elemento de It's a Wonderful Life y trasladarlo a slasher. Buenos conceptos, buen diseño del villano. Esta película no tenía el suficiente presupuesto para explorar su premisa como era necesario, y aunque sí hay momentos buenos, cuando tiene un año en donde han salido películas como Total Killer o la misma Screensaver, que tampoco fue que me encantó, pero se deja bien. Y It's a Wonderful Life dejó mucho que desear, a pesar de tener a Justin Long, tampoco pudo salvar la película. Número 5 es Shin Kamen Rider. Esto hubiera sido un buen anime de 4 o 8 episodios, esto hubiera sido una buena serie live action de 4 o 8 episodios. Sin embargo, se siente como si hubieran exprimido esos 4 o 8 episodios en 2 horas, sin ningún tipo de contexto ni sutileza. Y estoy seguro que los fanáticos de Kamen Rider les va a gustar, pero a mí no me importa si tú eres fanático o no de Kamen Rider. A mí lo que me importa es si la película es buena, y esto no es una buena película. Sobre todo después de ver Shin Godzilla, que para mí un peliculón, mis expectativas eran altas y probablemente esta fue la decepción más grande del año. Número 4. You People. ¿Qué película más nada que ver? Esta es la película del beso CGI. Esta es una película que intenta ser hip o cool o no sé. Jonah Hill, no sé qué pasó aquí. Como que estas películas que tú ves y automáticamente cuando se termina olvida. Así. Número 3, la película que me dio COVID, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Pero cuando comenzó, no miento el decir que me sorprendió. Empieza con una secuencia animada, después vemos a Christopher Robin llegar, ¿verdad?, al bosque de los X Acres, y el valor de producción destacaba. Pero por mucho, este es el guión más horrendo que yo he visto en todo el año, o las peores actuaciones del año. Y en verdad, lo poquito bueno que tiene no justifica su existencia ni que me haya dado COVID. Está bien mala. Dicho eso, voy a ver la segunda parte. Número 2. The Flash. Una película que tiene muchas cosas buenas. La escena de Batfleck.
la escena de Keaton, Michael Keaton, Sasha Calle, el regreso de General Zod, tiene sus cosas buenas, pero para una película con un costo de 200 millones plus de Flash es un fracaso, tanto en la taquilla como en lo que debió ser CGI horrendo, probablemente el peor que he visto este año de una superproducción, sobre todo al compararlo con un filme como Godzilla Minus One, que con 15 millones hizo maravillas, mientras que esta película con todo el presupuesto, con básicamente un presupuesto ilimitado, es una basura. Y cuando comparamos con el Snyder Cut, las escenas de Flash, es bien decepcionante. ¿Hay cosas buenas de esta película? Sí. Para mí esto es la peor película de superhéroe del año. Porque Shazam es inofensivo, pero el Flash tenía el potencial de ser algo genial. Y aunque hay momentos, esa conversación con la mamá al final, impresionante, pero Warner Bros. Metiendo las manos nuevamente. Andy Muschietti es un buen director, pero no es un director de este tipo de películas blockbuster. No lo es, punto. Él no sabe bregar con CGI. No tiene esa visión artística, por más que él piensa que lo tiene. No, papi, tú no eres ese tipo. A mí simplemente está ahí porque es un yes man y se dejó mangonear de Warner Bros. Más todo el crical que tiene Warner Bros. Con DC. En verdad, esta pudo haber sido la película que cerrara de cierta forma el universo cinemático de DC. Y lo que hizo es una mala broma. Esto es un mal chiste. Esto es un chiste de mal gusto. Claro, hecho en colaboración de Walter Hamada, Andy Muschietti y James Gunn. Desastrosa. Y mi número uno, la película que más yo odié este año fue The Exorcist Believer. Fíjate, a mí me gustó el trailer, como que dije, ah, se deja ver. Y mis expectativas eran bien pocas, pero dije, vamos a verla con los brazos abiertos, a ver qué pasa. Vamos a decir que los primeros 20 minutos de esta película son prometedores. Y después de esto, el filme se vuelve risible, como usa el personaje de la original, es asqueante, simplemente para que saquen los trailers y para hacer un Legacy Sequel. Cuando David Gordon Green dijo que iba a hacer una película de Exorcista después de ver Halloween Kills y Halloween End, fue como que, ok, por lo menos vamos a ver si le sale como Halloween 2018, que le sale buena. No, esta película es un desastre. Olvídense de la trilogía de Exorcist. Eso no va a pasar. Esta película es un fracaso. La peor película que yo he visto por mucho este año. Lo cual es una pena porque técnicamente es una película que se deja ver simplemente que no tiene la historia, no tiene el guión, no tiene el corazón. Es como que cogieron esta IP. Vamos a tratar de repetir lo que hicimos con Halloween. Ahora hacer una secuela de legado. Y en verdad lo que hicieron fue ridículo con los Avengers de la religión, que en teoría sería un concepto interesante de explorar, pero no como lo hicieron en esta película. Ya, ese es mi top 10 de peores películas del año. Fuera de una que otra, ni siquiera son tan malas. Las que son malas probablemente porque son películas que no tenían el presupuesto, y las que tenían el presupuesto es porque mucha otra gente metió las manos, pero no, ninguna de estas películas, maybe quizás El Exorcista, yo las considero como que una ofensa. Y El Exorcista no es que sea una mala película. Si esto hubiera sido una película de exorcismo que no fuera dentro de la franquicia del Exorcista, ok, se hubiera dejado ver, pero como se llama El Exorcista, pues eso tiene más peso. Pero déjame saber tu top 10 en la sección de comentarios. A ver si he motivado a hacer mi top 10 de mejores películas del año. Pero nada, este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima.